AJ, cuando tengas tiempo, ve a ver a Longinus. Es aliado de la Senda Dorada y te estará agradecido por ayudarnos. ¿Longinus, dices? Sí. Un traficante de armas y sacerdote. ¿No te parece increíble? Longinus está un tanto zumbado, pero si quieres armas hay que hablar con él. Actualizaré tu mapa. Soy Longinus. ¿Y tú? Tú eres AJ. Bienvenido a mi iglesia, lejos de la iglesia. ¿Dónde vendes armas? Por supuesto. Los mansos heredarán la tierra, amigo. Solo necesitan un buen arsenal. Apocalipsis 5:5 es la lectura más estimulante. Entonces uno de los ancianos me dijo: ¡No llores! ¡Mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos! ¡Es el Salvador! ¡Nuestro Salvador ha vuelto convertido en un león! ¡Un guerrero! Así que me puse a pensar: cuando el Hijo de Dios renazca, ¿qué arma usará? ¿Qué? Cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto, lo hará en forma de león, sí. ¿Y un león necesita dientes? ¿Qué arma elegiría Jesús? Deuteronomio 32:47. Porque no os es cosa vana, mas es vuestra vida. O quizá Proverbios 19:11. ¿La cordura del hombre detiene su furor? ¿De qué estás hablando? ¡Un soldado sabe! ¡Un soldado siempre sabe! Porque hemos visto el rapto y sobrevivimos. Necesitas armas para hacer bien tu trabajo. Porque cada arma es una Biblia. Cada bala es un sermón. Y por cada torre de radio que liberes de las mentiras de Pagan, te daré algo. Un premio. Es la voluntad de Dios. Toma. Esto es por la primera. ¡Están atacando Vanapur! ¡Necesitamos combatientes! Zabal, ¿qué ocurre? ¡Nos están atacando! ¡Aléjate! Y entonces él les dijo: ¡Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación! Pudieses recordar los viejos tiempos, AJ. Tu madre y yo, y tú en sus brazos. Días inolvidables. Ella nunca había sido tan feliz, y puedo decir lo mismo de mí. Teníamos grandes planes, no solo para nuestra pequeña familia, también para Kirat. No siempre fue así. Echo de menos esos días. Pero es demasiado tarde. Lo intenté, de verdad.
Este sitio es una ruina. No te dejes arrastrar por él, AJ. ¿No te envió Ishwari aquí para esto? Dime qué hago. ¡Mierda! Agacha la cabeza y salva a quien puedas. No estoy lejos, llegaré enseguida con ayuda.
gente tiene que verla. Eso les consolará. Solo una niña, Sabal, y está aterrorizada. La llevaré a casa y después nos preocuparemos de la gente. Gracias. No pasa nada. Esto nos pasa por rescatar a AJ. Atacamos la casa de Paul y él arrasa una aldea. No es culpa de ella, sino mía. Pero ahora mismo eso no importa. Tienen el puesto avanzado y tienen rehenes. Vale. Primero el puesto. Sin él estamos aislados.